Unos 17 homicidios menos que en 2017 se registraron en 2018 en Costa Rica, según datos del organismo de investigación judicial de ese país centroamericano. En relación con el año 2017, se presentó una disminución de menos 17 víctimas. Esto equivale a 2,82% de disminución. En este sentido, cabe resaltar que a pesar de que existió una disminución en la cantidad de víctimas, se dio un aumento en el contexto del modo en que se abordó la víctima. La mayor cantidad de delitos se dieron por ajuste de cuentas, con un total de 294 víctimas, de ellos 184 vinculadas al narcotráfico y delincuencia organizada, para un total de 31,4% en relación al 25% registrado en 2017. Este año se ha desarticulado una gran cantidad de estructuras criminales, una gran cantidad de estructuras dedicadas a la delincuencia organizada, vinculadas con el narcotráfico, con legitimación de capitales e inclusive con... Al revelar las cifras de muertes violentas de 2018, las autoridades de seguridad costarricenses mostraron su preocupación debido al aumento de la violencia contra las víctimas. Más violencia al momento de abordar a las víctimas en razón al hecho cometido. Por el momento, la tarea de las autoridades es mantener la reducción de homicidios y el combate al narcotráfico, el principal detonador de la violencia en ese país centroamericano.